Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Me llamo Laura Sales, trabajo en el Polideportivo de Malilla de aquí de Valencia. Muchos ya me conocéis. Hoy nos toca clase de stretching. Vamos a hacer movilidad de cadera, ¿vale? Para abrir cadera. Y nada, material que necesitáis, una goma o un cinturón. Si tenéis bloques, también uno o dos. Yo voy a coger lastres. Si no tenéis lastres no pasa nada. Es para incrementar la intensidad del ejercicio. Y si tenéis mancuernitas también las podéis usar. ¿Vale? Vamos a empezar. Necesitáis una pared, porque vamos a empezar a hacer los ejercicios en la pared. Entonces, intentar poner, si con la tele no podéis, coger el móvil y lo ponéis al ladito. ¿Vale? Vale, empezamos. Vamos a la pared. Como voy a estar todo el rato de espaldas, intentar seguirme, ¿vale? Pero sí que se ve el ejercicio. Vamos. Pego el glúteo a la pared y subo. Extiendo las piernas y vamos a hacer abrir y cerrar 10 veces, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y aguanto ahí un poquito, ¿vale? Aguanto sin forzar porque estamos calentando. Repetimos 10 veces más. 1, 2, 3, 4, vamos, 5, 6, 7, 8, 9 y aguanto. Vamos a poner las piernas en posición mariposa, juntando la planta de los pies y vamos a acercar los pies lo máximo al glúteo. Y vamos con las manos a presionar ahí, despacito, haciendo rebotes, pero con mucho cuidado, ¿vale? 2, 3, 4, 5, vamos a hacer 20, 6, 7, 8, 9. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y aprieto de forma progresiva y aguanto. Relajamos. Es muy importante estar relajado y controlar el grado de dolor. Si duele mucho, no apretamos tanto. Vale, relajo. Lo vamos a volver a repetir. Vale, nos posicionamos y lo mismo, rebotes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aumento. Vale, vamos a subir un poquito las piernas y vamos a hacer lo mismo. Antes hemos acercado los pies al glúteo, pues ahora lo subimos un poquito y vamos a hacer exactamente lo mismo. 20 rebotes y aguantamos 30 segunditos, ¿vale? Y vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aguanto, aprieto ahí.
relajo y lo vamos a volver a repetir. Vale, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y aguanto. Vale, ahora vamos a estirar una pierna y la otra la vamos a balancear, ¿vale? Intentando pegarla al cuerpo lo máximo posible. Balancearemos uno, vamos, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El glúteo tiene que estar pegado a la pared. Siete, ocho, nueve, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro. 3, 2, 1, subo la pierna y me quedo ahí, ¿vale? Y aguanto ahí. Hago fuerza de forma progresiva en la planta del pie e intento tocar la rodilla en el suelo. Descanso esta pierna y ahora la otra, ¿vale? Cambiamos. Uno, vamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y lo mismo y aguanta, ¿vale? Descansamos, relajamos y vamos a volver a repetir con la pierna que hemos empezado, ¿vale? Cojo la pierna y lo mismo balanceo. Uno, vamos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y me quedo ahí y aguanto. Y cambiamos de pierna. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve, vamos, cuatro, tres, dos, uno y aguanto ahí. Ahora vamos a estirar una pierna y la otra la vamos a acercar la rodilla al cuerpo, ¿vale? Y vamos a subir y bajar. Ahí, 10 veces. 3, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y vamos a acercar la pierna al cuerpo. Si no puedo, cojo una goma, una cinta y la pongo sobre el pie, ¿vale? La punta del pie. Estamos en esta posición
acercaríamos la pierna al cuerpo. Si puedo cogerme la pierna, cojo la pierna y la acerco al cuerpo, ¿vale? Ahí. Vamos. Cambiamos de pierna, cojo la otra pierna y doblo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y lo mismo. Si no puedo, cojo la pinta y acerco la pierna al cuerpo. Que sí que puedo, me cojo la pierna directamente y la llevo al cuerpo, ¿vale? Si no, pues con la cinta y la intento acercar. Vale, repetimos con la pierna que hemos empezado. Vamos. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y acerco la pierna al cuerpo. Hacemos la otra pierna y vamos, 1, subo, 2, 3, 4, 5, intento subir con fuerza, 6, 7, vamos, 8, 9 y aguanto, ¿vale? Seguramente notaréis que tenéis más flexibilidad en una pierna que en la otra, a veces suele pasar. Vale, bajo despacio y relajo. Relajamos. Mirad, voy a poner una pierna aquí, ¿vale? Y la otra la voy a poner aquí. No sé si me veis, ¿vale? El glúteo pegado todo el rato a la pared y aguanto, ¿vale? Esta pierna intento bajarla todo lo que pueda y esta pierna se queda ahí. Y aguanto. Despacito subimos y cambiamos. Esta pierna arriba está aquí abajo pegada a la pared y bajo todo lo que pueda. Y aguanto ahí. Aguantamos. Ahí. Si veis que no podéis pegaros a la pared, nos separamos un poco el cuerpo. Y despacito subimos, vale, relajo y vamos a repetir. Vale, repetimos, vamos. Estamos haciendo 30 segunditos con cada pierna. ¿Vale? Si os cansáis o no podéis o os duele mucho, paráis. Poco a poco iréis cogiendo más, aguantando un poquito más el dolor, aunque tampoco hay que llegar al límite. Es un dolor que duela porque estamos estirando, pero si veis que no podéis, no pasa nada.
poquito a poco. Vale, cambiamos. Despacito. Vamos. Subo despacito, ¿vale? Alineo las dos piernas, balanceo. Mirad, ahora lo que vamos a hacer es ponernos en la pared como si estuviésemos sentados en una silla, ¿vale? Ángulo de 90 grados. Y lo que vamos a hacer es ir girando las piernas, ¿vale? Como si andáramos con las piernas y nos quedaremos aquí. Y haremos fuerza en el interior de las rodillas. Aguantaremos un minuto, ¿vale? Vamos, a ver. Hacer fuerza. Relajaros, coger aire. Es importante que estéis relajados. Despacito lo mismo, ando con los pies y voy cerrando muy despacio y abro el pierno, relajo, estiro piernas, y lo vamos a repetir otra vez, ¿vale? Cogemos la posición y lo mismo, andamos con las piernas hacia afuera. ¿Vale? Notaréis que abrís un poquito más y nos quedamos ahí. Hacemos fuerza. Vale. Lo dicho, si os duele, cerráis las, andáis con los pies, volvéis a cerrar y sin problema. Luego, en la próxima sesión, seguro que podéis hacerlo muchísimo mejor. Pero aquí con mucho cuidado. Despacito, cierro. Dos. Vamos. Ahí. Ahí. Vale, relajo y relajamos. Vale, bajamos de lado muy despacio. Vale, necesitáis los lastres ahora mismo. Ahora vamos a coger los lastres y nos los vamos a poner en los tobillos, ¿vale? Porque vamos a abrir las piernas en la pared. Si veis que no podéis, no os pongáis lastre. Es importante que vayáis con mucho cuidado. Depende de la elasticidad que tengáis, podéis poner 2 kilos, 3 kilos, lo que queráis, ¿vale? Dos veces, si queréis poneros ahora un poquito de menos de peso y luego subimos el peso, también se puede hacer. Vamos, lo mismo, pegamos el glúteo a la pared y abrimos las piernas.
minutito. Abrimos. Ahí. Y despacito, con ayuda de las manos, cerramos. Yo me voy a poner un poquito más de peso. Si queréis, os podéis poner más peso y si no, pues os vamos a quedar. Y si no, sin nada, ¿vale? No pasa nada. Notaréis que cada vez que hagáis este ejercicio, abriréis un poquito más. Y abro. Nos quedamos un minutito ahí, ¿vale? Y despacito, cerramos, despacito, muy despacio, ponemos las piernas al pecho y relajamos. Despacito, subimos, ¿vale? Intentar girar de lado, es mucho más cómodo. Nos quitamos los lastres, ¿vale? Con los brazos ya hemos terminado. Y seguimos. Nos vamos a poner en piernas en mariposa, ¿vale? Y vamos a hacer retroversión de pelvis, ¿vale? Anteversión. Retroversión, anteversión, ¿vale? O sea, giro. Vamos a repetirlo 20 veces y luego nos vamos a quedar haciendo fuerza, ¿vale? En anteversión para que tire el aductor, ¿vale? Vamos. Uno. Dos, podéis poner las manos detrás, si os resulta más cómodo, ¿vale? Si no, ahí, dos, tres, cuatro, cinco, seis, si tenéis mucho dolor, lo hacéis despacito, y lo que podáis, ocho, vamos, nueve, 10, 9, 8, 7, vamos, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Uno, y vamos a acercar los pies todo lo que podamos al cuerpo, ¿vale? Y hacemos la anteversión. Apretamos ahí. Aguantamos. Vale, estiramos, cuidando, relajamos y lo vais a volver a repetir. ¿Cómo vais? Poco a poco iréis cogiendo más movilidad, más elasticidad, más rango de movimiento, así que no os preocupéis. Vale, repetimos. Punto, planta de los pies y lo mismo, vamos. Ahí. Si puedo acercar más los pies, los acerco más, ¿vale? Cada uno que se regule la intensidad. Vamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 9, 10 más 1, vamos, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, una más y aguanto ahí, ¿vale? Intento acercar los pies todo lo que pueda y ahí, y estiro, que me tire. Sé que es difícil relajarse cuando estás sintiendo dolor, pero es importante para coger más elasticidad. Porque si el cuerpo está tenso, cuesta mucho más estirar. Vale, estiramos piernas, relajamos. Soltamos. Ahora vamos a utilizar un bloque, ¿vale? Pondremos un pie pegado al cuerpo, pegado a la pelvis, y el otro pie lo subiremos encima del bloque. Y lo que vamos a hacer es bajar, ¿vale? Bajamos 10 veces y luego aguantaremos abajo. ¿Vale? Ponemos las manos en la cintura, detrás de la cabeza, pero que no toquen el suelo de momento, ¿vale? Si veis que no podéis, pues lo hacéis sin bloque o intentéis poner los pies un poquito más hacia adelante, que seguramente os cueste menos. Cada uno que baje lo que pueda, no hay que forzar, siempre con cuidado, ¿vale? Vamos. 1, 2, 3. Suelto el aire cuando bajo, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, y ahora sí bajo, y si puedo alargo los brazos y dejo caer el peso hacia adelante. Despacito me incorporo y vamos a hacer lo mismo con la otra pierna, ¿vale? El pie que vayamos a trabajar, el que está encima del bloque va fuera, podéis coger libros, si no os lo había dicho, he dicho bloques, pero podéis coger libros si lo tenéis en casa y le ponéis una toalla encima para no haceros daño cuando apoyéis el pie, ¿vale? Un libro que sea pequeñito, hacéis una montañita y podéis poner el pie. Vamos. Suelta el aire cuando bajas. 2. 3. Vamos. 4. 5. 6.
7, vamos. 8. 9. Y nos quedamos ahí. Vale, vamos aquí. Despacito subimos y repetimos con la otra pierna, ¿vale? Si quieres tirar, relaja las piernas. ¿Vale? Vamos. Empieza la otra pierna y el otro encima del otro. Y bajamos. Uno. Dos. Tres. 4 5 6 7 8 9 y 10. Estiro brazos y bajo. Despacito, subo. Vale, cambiamos de pierna. Y lo mismo. Vamos. Uno. Dos. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos. 7 8. Vamos, 9, una más. Ya aguanto ahí. Muy rápido delante. Vale, subo despacio. Mira, ahora lo que vamos a hacer es doblar una pierna y estirar la otra. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, con las piernas en mariposa, pero en esta posición. Vamos a intentar poner la pierna esta, la más alineada con la cadera, y vamos a ir ahí, vamos a intentar tocar con la punta del pie el suelo. ¿Vale? Girando la pelvis a la vez, ¿vale? 2, vamos. Vamos a hacer 20. 3, 4, 5, 6, vamos. 7, si estaremos cómodos aquí, aquí, ¿vale? 8, 9, vamos. 10, 1, 2, 3. 4, vamos. 5, 6, 7, 8, 9, una más. Vale, con esta pierna lo que vamos a hacer es bajar 1, ¿vale? Bajo 2, 3, 4. 5,
6, 7, seguimos 8, 9 y despacito bajamos y aguantamos. Cada uno de los dedos. Subo y vamos a cambiar de lado, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Estiro la pierna. E intentamos tocar con la punta del pie en el suelo. Ahí. Dos. Y giro pelvis. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Nueve. Ocho. Siete. 6, 5, 4, 3, 2, 1 y bajamos, 1, vamos, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, 7, 8, 9, y me quedo, ¿vale? Me quedo ahí. Aguanto. Repetimos con la otra pierna. Vamos. Estiro pierna y lo mismo. Toco 1, 2, vamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y vamos a bajar, ¿vale? 1, 2, cada uno que se ponga las manos detrás, manos detrás de la cabeza, de donde quiera, ¿vale? 3, vamos, 4, 5, 6, 7. Si os cuesta mucho, podéis poner las manos al lado de la pierna, ¿vale? Para bajar. 8, ¿vale? 9. Y me quedo ahí. Y cambiamos de lado. Vamos. Ahí. 1. 2. Vamos. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10 más. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, una más, vale, con la pierna estirada, vamos a bajar, 1, vamos, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, 7, 8, 9,
Y relajamos, bajamos todo lo que podamos, ¿vale? Y subimos muy despacio. Juntamos las piernas en el centro, relajamos, soltamos. Subo pierna, relajo. Nos hacemos una bolita. Y estiramos, ¿vale? Ahí y estiramos. Soltamos. Vale, vamos a hacer el último ejercicio. Si queréis podéis poneros un bloque o dos, los que necesitéis, o ninguno. Vamos a abrir las dos piernas. Una da igual que esté completamente alineada con la cadera, la otra sí que tiene que estar alineada con la cadera, ¿vale? Ahí. Y la otra da igual. Y vamos a bajar, ¿vale? Vamos a aguantar ahí. Levantamos. La rodilla tiene que estar completamente recta, ¿vale? No puede estar flexionada. Tiene que estar la pierna totalmente activa y recta. Y bajando. Si no puedo, lo hago sin altura, ¿vale? Si puedo ponerme dos bloques, me pongo dos bloques. Vale, y bajo. Y cambiamos de pierna. Una pierna abierta y la otra intentamos que esté. Vale, abierta con la pared. Y bajamos, ¿vale? Levantamos. Lo repetimos, vamos. Y bajamos. Si no podéis, presionar la pierna como la teníamos antes y bajar lo que podáis. ¿Vale? Bien. Pues si podemos, lo hacemos con la pierna. Estirar. Vale, despacito y ahora la otra pierna. Y bajamos. Vale, despacito subimos, cerramos las piernas con mucho cuidado. Balanceamos. Relajamos. Vale, ya lo tenéis. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima clase. Feliz día, chao.